Pues esta película, Amor sin escala, que se encuentra disponible en Netflix, pero que está a punto de dejar la plataforma igual. Si hay personas que tengan lo de la app de Mercado Libre, ahí en Mercado Play también está la película totalmente gratis. Esta película que cuenta con la participación de Josh Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick y Jason Bateman. Y que también la película estuvo nominada en los Oscar en la categoría principal Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor por Josh Clooney, Mejor Actriz de Reparto, tanto por Anna Kendrick como Vera Farmiga, y por Mejor Guión Adaptado. Aquí en la película vemos al personaje de Josh Clooney, que es el personaje principal, donde es una donde es una gente que lo contratan a él para viajar a diferentes ciudades, a diferentes empresas y simplemente agradecerle a las personas por su trabajo por la carrera que le dieron a la empresa y despedirlos, o sea literalmente su trabajo es ir personalmente con las personas, hablar con ellos cara a cara y decirles sabes que, eh, ya, lleg ya llega el momento de que te vamos a dejar ir así que en sí su trabajo consiste en despedir a la gente, y entre todos estos viajes se encuentra con el personaje Vera Farmiga que también ella viajaba todo el tiempo por negocio pero terminan teniendo un encuentro amoroso, y pues ahí ellos dos se inician como que una relación de como que para desahogarse. Ambos son dos personas que le tienen un pavor al compromiso, ellos no le ven necesidad la idea de casarte, de, de sentar y hacer una vida, de tener hijos. O sea, a ellos les encanta lo que hacen, el hecho de estar viajando y de que tienen estos encuentros casuales en los hoteles en los que se hospedan cuando concuerdan en los mismos lugares. Pero el trabajo de Josh Clooney se empieza a ver amenazado cuando el personaje de que y que trabaja en su misma empresa, ella desarrolla un programa en el que ahora lo que terminas haciendo ya es todo por en línea, donde pues ya ve, vemos a las personas que se dedican a esto de despedir a la gente de una manera elegante, pero ahora ya todo es por medio de videollamada. Ahora ya te conectas con ellos y ya con eso la empresa se ahorra el hecho de pagar el hospedaje, de pagar el viaje, pagar comidas, para que ya los agentes no tengan que estar viajando y todo sea por medio de internet. Y el personaje de Anna Kendrick es alguien totalmente diferente al personaje de Josh Clooney. Ella es una mujer que está feliz en su relación. Ella de verdad sí cree que lo más grande que va a poder hacer en su vida no es su trabajo, sino es el casarse, el tener hijos. Así que es una personalidad... Opuesta a la de Josh Clooney. La película te maneja muy bien la dinámica, porque la película, el nombre en inglés, Up in the Air, Arriba en el aire, es el hecho de que, pues al final, ninguno de los personajes, como que tiene los pies sentados en la tierra, porque lo que ellos quieren es estar huyendo de todo. Así que, pues, esta película hace muy bien esa dinámica de todos los personajes y de la historia para que sea una historia romántica, pero al mismo tiempo una historia realista. La película, como dije, está a punto de dejar la plataforma de Netflix y que se encuentra, como dije, disponible también en Mercado Libre en lo de Mercado Play. Igual como un dato pequeño para, los, para las personas que se les haga guapa la actriz Vera Farmiga en esta película se ve preciosa. Así que pues un datillo más para la gente que le interese por eso.